Hoy está con nosotros en el estudio Nicolás Artorius, histórico político y cofundador de Comisiones Obreras y exdirigente del Partido Comunista Español y de Izquierda Unida. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, precisamente el lunes 4 de marzo se celebró en Aragón el Día de la Memoria Democrática. Usted impartió una charla junto a dos historiadores titulada De la transición a la democracia, el papel de la ciudadanía. Me gustaría que nos comentara un poco cuál fue el papel que ocupó la ciudadanía en todo este largo proceso. La movilización de la ciudadanía española fue la clave para pasar de la dictadura a la democracia. Porque hay una idea que no se corresponde con la verdad histórica, y es que da la impresión de que cuando el dictador Franco muere, ya llega la democracia. Y eso no es verdad. Es decir, Franco muere en noviembre del año 1975 y hay un gobierno, que es el gobierno de Arias Navarro, que continuó la dictadura, es decir, que no había libertades, no, los partidos y los sindicatos no estaban legalizados, y hubo que movilizar muchísimo la sociedad española para acabar con ese gobierno. Y a partir de entonces, a partir de la caída del gobierno Arias, es cuando ya llega el gobierno Suárez y ahí empieza ya una negociación para traer la democracia a España. Que la gente quería superar la dictadura y pasar a una democracia, bueno, equiparable a las que había en Europa, lo que es una democracia, quería tener libertades, ¿no? Derechos también en las mujeres. Se movilizaron entonces por sus derechos, que no tenía ninguno. Es decir, ese era el sentimiento, era la necesidad de acabar con aquella dictadura y de pasar a un régimen democrático normal. No conocer el pasado, no conocer lo que fue la dictadura, no conocer cómo se pasó de la dictadura a la democracia, no conocer que esto que tenemos ahora es una conquista de la ciudadanía española, que no se la ha regalado nadie, y todo eso es lo que genera el tener una cultura democrática profunda, porque si no, pues ocurren las cosas a veces que están ocurriendo, que parece que hay mucha gente que no se ha enterado de que hubo que luchar mucho para traer la democracia a España. Precisamente, el Día de la Memoria Democrática se celebra el 3 de marzo por el bombardeo de Alcañiz. Es un episodio que, bueno, acabó con la vida de 500 personas, en torno a 500 personas. ¿Por qué se tiene un poco olvidado este capítulo? Ese bombardeo fue terrible, murieron, como ha dicho, mucha gente. Bueno, se podría decir porque no hubo un Picasso que lo pintara, ¿no? Porque quiere decir que en Guernica pues también hubo ese bombardeo, en otras ciudades españolas también hubo bombardeos terribles, que tampoco se ha hablado mucho de ello, ¿no? Hombre, en la historia, en los libros de historia, evidentemente sale, ¿no? Pero a nivel general de la ciudadanía, pues no es muy conocido, evidentemente, ¿no? Parece que hay dos polos opuestos, ¿no? Uno que aboga por ensalzar y darle a la guerra civil la importancia y un valor, y luego otro que, digamos, contrario, que apuesta por pasar página. No obstante, los dos tratan un poco de poner una mirada al futuro para saber cómo tomarse las decisiones que están por venir. Que en España todavía haya decenas de miles o centenas de miles de cadáveres en las cunetas o en sitios y que los herederos o los deudos de esas personas no los puedan recuperar y enterrar adecuadamente, me parece una anomalía de justicia, no de abrir heridas ni nada, sino simplemente que un Estado justo, un Estado moderno, tiene que poner los medios para que esas tumbas se abran, esas fosas, no son tumbas, son fosas en las cunetas, en los campos, etcétera. Eso es una cosa que no ha sucedido en ningún país de Europa, ¿no? O, por ejemplo, el que un dictador que reprimió de una manera brutal y que negó las libertades en España cerca de 40 años, pues tenga uno de los monumentos más importantes que existen en el país en su honor. O sea, es una cosa completamente absurda, ¿no? No, en Europa no se entiende que un dictador tenga un monumento de este tipo. Y decir, bueno, ¿y qué más da? ¿Para qué? ¿Qué importa? Pues sí importa, porque si un dictador tiene un monumento importante, la gente puede pensar, oye, pues no sería tan malo cuando tiene ese monumento, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la pedagogía democrática es terrible, porque a la gente joven que no ha vivido eso, decir, bueno, es que el dictador Franco tiene un monumento fantástico ahí en el Valle de los Caídos, oye, pues no sería tan malo cuando tiene ese monumento tan fantástico, ¿no? Es decir, no sería tan mala esa dictadura, y sin embargo lo fue. Pues es como si en Italia pues tuvieran un gran monumento dedicado a Mussolini, ¿no? Sería completamente inconcebible. Es una pedagogía al revés, ¿no? Es la contrapedagogía, ¿no? El sacar al dictador del Valle de los Caídos se tenía que haber hecho hace muchos años, en mi opinión, ¿no? Pero hace muchos años se tenía que haber hecho, pero bueno, no se hizo. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿no?
y desde luego no llevarlo a la catedral de la Almudena, ¿no? O sea, llevarlo por donde su familia quiera enterrarle. Pero vamos, no, un dictador no puede ser ensalzado en un país democrático. Bueno, me gustaría hacer un pequeño repaso también de la actualidad y es inevitable nombrar al partido que está ahora en auge, que es Vox. No sé dónde, hasta dónde cree que puede llegar o cuáles pueden ser los resultados del 28 de abril. Yo espero que la gente entienda que nos jugamos muchísimo en esas elecciones porque tenemos problemas serios de diverso tipo. Espero que haya una reacción en la sociedad española de comprender que no podemos poner en riesgo todo lo que hemos logrado durante todos estos años. Es evidente que ha habido recortes salariales, recortes en educación, en sanidad, en muchas cosas, es decir, como consecuencia de la crisis y como consecuencia bueno, de políticas de austeridad muy duras que se han hecho en Europa y también en España, ¿no? Y por lo tanto que tiene que haber un avance social. Sería terrible que los avances que ha habido en el reconocimiento de los derechos, por ejemplo, a las mujeres, pues se perdieran, ¿no? O que retrocedieran, sería una tragedia, sería ir para atrás. Ir a una concepción de que ahora vamos a volver otra vez a los viejos buenos tiempos de España, la peseta, yo qué sé, cosas de estas, sería un desastre absoluto. En la democracia hay un instrumento, aparte de la movilización social, etcétera, que es votar con inteligencia y sobre todo votar, porque hay gente cuando dice, no, yo no voy a votar, digo, no, tú vas a votar. El problema es que votan por ti. Si tú no vas, no es que no votes. El problema es que si tú no vas a votar, hay otro que vota por ti.